Y en este primer consejo también se habló de la seguridad de las localidades, se priorizaron zonas de mayor incidencia en el hurto, receptación de autopartes y microtráfico, sobre todo en Kennedy. Con tres operativos de inspección, vigilancia y control, el allanamiento a dos bodegas y la incautación de 6 mototaxis e inmovilización de 13 vehículos, inició el plan de choque en contra de la delincuencia en Kennedy. Hemos realizado unas labores de recuperación de espacio público por un lado, pero también inspección, vigilancia y control. Además, hubo 18 capturas por porte ilegal de armas, hurto, falsedad, lesiones personales y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes en distintas zonas. Necesitamos generar unos controles mucho más estrictos porque estamos haciendo un mayor esfuerzo en materia de hurto de automotores, hurto de motocicletas. Durante estos primeros días del año, las autoridades han realizado otros operativos en sectores como María Paz y registro a buses de transporte público, lo que ha reducido en 38% el hurto. Hemos tenido 56 capturas, hemos tenido 175 armas blancas incautadas, hemos incautado 4 armas de fuego ilegales, 2 motocicletas inmovilizadas durante esos hechos delictivos. Este plan busca unir a la ciudadanía para que denuncie cualquier novedad. Mediante la línea de atención de emergencias 123 o en las estaciones de policía tenemos nuestra sala de denuncias, la página a denunciar o en las URIs. Como parte del plan hubo 4 cierres preventivos y la suspensión temporal de 6 establecimientos que al parecer serían puntos de receptación y ocultamiento de autopartes.